La tradición de Les Llámpares en la zona de Quintes y Quintueles viene de tiempos ya muy antiguos, porque que se sepa, de unos de los primeros que se dedicaron a pelar Les Llámpares llamaban los asturienses, casi tiene nombre ya de románico o celta o lejano. Bueno, acceder a los pedreros hay que tener cuidado porque las bajadas no son buenas. Les Llámpares están donde hay mucha altura de acantilado, pueden caer piedras de arriba, el pedrero está resbaloso y hay que tener un poco de precaución, porque si viene uno que no sea experto de la zona, lo primero que puede hacer es caer por donde baja al pedrero y luego resbalar en el pedrero y romper una pierna, y eso hay que tener mucho cuidado. La cantidad de llámpares que hay que coger son 5 kilos y sabemos que podemos pelar a una media de 3 o 4 kilos por hora, pero bueno, sabiendo que son 5 kilos, bajes al pedrero y sabes que tienes que pelarlos, coges les grandes y va uno como tiene que ser para casa. El periodo de veda, normalmente la llámpara no está vedada, pero el periodo mejor para coger la llámpara es desde a mediados de abril hasta septiembre. Luego ya les llámpares, según va pasando la primavera y ya no hay rosales y tal, la llámpara se empieza a quedar dura. El auge de les llámpares empezaron aquí en Quintueles sobre los años 60, cuando Nicasia, que fue la que tenía el barco, empezó a prepararles de cara al público. Las características de la llámpara, ye un molusco que se apega a una piedra y ella pastia como los caracoles. Entonces el mayor enemigo que tiene la llámpara para venir a pelarla ye con sol. Hay que venir a pelarla a poder ser un día al amanecer, un día al oscurecer, un día que esté orvallando, y entonces encuéntrense les grandes, si no van a estar metidos por el canto de las piedras, a la sombra y cosas de esas. Les llámpares buenas encuéntrense en la piedra que es fina, que no es de arena, que es dura, y esa es la mejor llámpara que hay. Cuando bajamos a llámpares, ahora normalmente antes cogían les varillas de los paragües, ahora procuramos coger un acero de una buena calidad, procuramos calentarlo, templarlo, y luego para que cuando bajemos al pedrero, el pelador cuanto más fino sea mejor, porque no rompe el borde a la llámpara, que el bordín de la llámpara es muy fino. Entonces si lo rompemos a la hora de ir a comerle, siempre encontramos trozos de cascos y cosas en el plato que no se debe encontrar. La llámpara dicen que es comida de probes, pero bueno, ya los más remotos, ya antes a lo mejor de haber barcos, ya les cogieron para alimentarse, que a lo mejor ni había anzuelos para pescar. Y ahora prácticamente un arte culinario que está dando novedad a las parroquias de Quintes y Quintueles como un éxito del Festival de la Llámpara. Les llámpares, bueno, a lo primero hacínles llámpares afogáis, echábanles en un cazo y echaban un poquillín de aceite para que no apegasen abajo, echábanles allá y tapábanles con la tapa de una tartera. Prácticamente una vez que la llámpara escascaba, que podía ser como minuto y medio y dos minutos, una vez que escasque hay que quitarla y comela, porque si no todo lo que hay desde ahí para arriba, la llámpara se queda dura y no sabe bien. Les llámpares, como todos los sitios, los pastos caigan, los pedreros, la salinidad del agua, yo creo que sí, que mucha gente va a ellos a sitios recomendados porque son de mejor calidad. ¿Cuál es el éxito para que la gente venga con tanta asiduidad a este festival de Quintes y Quintueles de la Llámpara? Pues que vengan al festival de la Llámpara de Quintes y Quintueles, porque es una cosa que prácticamente único en España, y que se recomienda que lo saboren y lo prueben, que si de verdad dijésemos estuviese al alcance de todo el mundo, no había llámpares. Es una cosa contada.